Fiel Sintonía, esto es Acción 10 Edición Estelar. Les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Maribel, Richly, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse a través de Acción 10. Richly Montenegro da inicio con nuestras noticias. Al menos 2 horas de lluvias fueron suficientes para que la vulnerabilidad de Managua quedara al descubierto debido al ingreso a la onda tropical número 1. Jocelyn Rojas con la información completa. Las diferentes vías de la capital colapsaron este jueves durante la lluvia de la tarde. Bastaron 2 horas para que cauces, calles y algunas casas se inundaran. Uno de los puntos con mayor afectación cuando cae un fuerte aguacero en Managua es el puente El Dorado. A mis espaldas pueden observar la cantidad de basura que trajo la lluvia de esta tarde. Así quedó el puente El Dorado. Aquí fue la terminal de una gran cantidad de basura que arrastró la corriente. Este video fue tomado en las inmediaciones del puente La Reinaga. Y estas imágenes se hicieron en el sector de Bello Horizonte. Vemos cómo un hombre luchaba contra la corriente para poder recuperar una motocicleta. Y estas imágenes que fueron captadas en el Hospital Solidaridad. Hospital Solidaridad. Especialistas han indicado que se esperan más lluvias para lo que resta de esta semana debido a una onda tropical que afectará gran parte del territorio nacional. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas. Una familia se vio afectada por la lluvia que cayó ese jueves. Su vivienda quedó anegada producto de la mala construcción de una calle. Jimmy Romero con los detalles. Una familia del barrio Motastepe de la zona 13 del municipio de Ciudad Sandino en Managua se vio afectada por las lluvias de este jueves. Los afectados que habitan la vivienda señalan que el problema se originó por la pavimentación en las calles que realizó la municipalidad sin la debida planificación. Tengo bastante tiempo de vivir aquí y nunca había pasado esto, ni cuando vivía en un ranchito peor que este. Pero ahora que vinieron los de la alcaldía, dejaron ese problema. El alcalde, don Raimundo Flores, puede pasar por aquí, porque el adoquinado quedó más alto que la casa de nosotros y toda el agua se nos está metiendo. El temor ahora es que las lluvias continúen en lo que resta del día o en las próximas semanas, pues niños y los más ancianos podrían enfermarse por las aguas. Pero ahora la perjudicada fuimos nosotros. Y ellos dijeron que iban a venir a echar tierra, a emparejar, porque la realidad es que la calle esta, la adoquinada quedó más alta y esta quedó más baja. Y ella nos dijo que iban a resolver. Pero hoy ya vino la lluvia y nada. Actualmente, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que el país se encuentra bajo la influencia de la onda tropical número 1, que provocará lluvias hasta el fin de semana. Jimmy Romero, Acción 10. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Marjorie Vargas, quien nos informa acerca de las afectaciones que están en Puerto Corinto. Buenas noches, Marjorie. Buenas noches, Maribel, y a nuestros amigos televidentes. Así es, como vos lo decís, esta lluvia afectó parte del territorio nacional y para eso tenemos en línea a nuestra corresponsal Katia Reyes, quien se movilizó hasta Puerto Corinto, donde se dieron varias afectaciones producto del fuerte aguacero. Buenas noches, Katia, si nos contás un poco acerca de la situación que se está viviendo en este sector.
Buenas noches, ahí en estudio, efectivamente las imágenes que ustedes tienen en este momento son imágenes del campo de fútbol donde los oleajes que se han presentado en los últimos días ya botaron pues las últimas viviendas que quedaban en pie todavía en esta zona corinteña. Solo allí en el sector del estadio son cerca de 5 casas en las que se perdieron y 7 familias afectadas, como nos informaba algunas de las personas que se encontraban ahí. Pero el problema no solamente está allí, también en el barrio Gonzalo Brenes hay más casas afectadas. Allí el agua ya traspasó lo que había una zona pues medianamente segura de viviendas y el agua ya llegó al adoquinado, lo cual indica pues que es la primera vez en que este tipo de olas que no superan los 3 pies, sin embargo, están siendo intensas y esto es parte pues de la afectación que han provocado. Están esperando por parte del gobierno algún tipo de apoyo, según nos informaban. Por supuesto, vamos a ampliarles esta información en las próximas horas, pero la principal preocupación es la seguridad de los niños. La mayoría de estas personas no tienen a dónde movilizarse y esperan una reubicación urgente para poder llegar a una zona más segura. Correcto, Katia, vamos a poner una de las entrevistas que nos enviaste acerca de la situación que están viviendo. ¿Vivienda o no? Sí. Ya había entrado, ya, sí. ¿Y ya se había mojado cosas o perdido? No, hasta ahorita está entrando y una sola vez. ¿Ustedes en los oleajes anteriores han visto el mismo peligro que hoy? No, hasta ahora. Sí, contanos no, cuántos días tiene ya. Tiene más de una semana, tiene 2 semanas creo, pero yo tengo una semana que se me está pasando, pero hasta ahorita peor. Sí, hasta ahorita pues ya tuve que sacar mis cosas, sí, porque ya está. Pero esto no era el dique costero antes, ¿o sí? Sí. ¿También sí. Era el dique? El dique. Yo soy nueva casi sí. De vivir aquí. Y la que ha vivido es mi mamita, pero mi mamita ya no está, falleció. Uh-huh. Entonces, ella quedó. Quedé yo y hasta ahora estoy viendo eso. Antonio Monte. Sí, don Ramón, ¿cuántas personas vivían en la casa con usted? 5. ¿Cuál es la alternativa que tienen estas 5 personas hoy que han quedado totalmente sin casa? Bueno, en primer lugar, aquí nosotros no pues. Yo soy el compañero de mi señora, pues su esposa. Yo me conviví con ella y tengo 7 años de convivir aquí con ella. Ellos tienen más. Cuando yo vine, ya estaban ellos aquí. Lo que nosotros le pedimos a las autoridades, en primer lugar, que no sean reubicados. Este problema no viene desde ahorita. Ahora, la problemática de aquí, de Corinto, es que cerraron Paso Caballo. Si esta es una isla, es un retorno de agua. Y cerraron Paso Caballo. Aquí lo que tenemos que tener es una entrada y salida. Él da vuelta, Mar da vuelta. Eso es parte de las declaraciones de los habitantes del sector de Puerto Corinto, quienes decían las afectaciones que habían sufrido sus humildes viviendas en el paso de esta lluvia que duró aproximadamente 2 horas en Managua y en ese sector de Chinandega un poco más. Regresamos a estudio con Richie Montenegro. Gracias, Marjorie, por tu reporte. Ya como lo habían pronosticado especialistas en meteorología, esta mañana han iniciado las precipitaciones a causa de la llegada de la tormenta tropical número 1 por el Caribe nicaragüense. Los detalles con Geraldine Domínguez. Esta mañana se registró el inicio de las precipitaciones por la entrada de la tormenta tropical número 1 en la zona del Caribe, a como lo han indicado especialistas en meteorología. Junto a este fenómeno climático se registran las corrientes del monzón que también generarán tormentas eléctricas. Actualmente lo que vamos a tener ya comienzan las posibles precipitaciones poco a poco que estarán creando un tipo temporal y bastante nubosidad en la zona del Pacífico y zona centro, también en la zona del Caribe. Vamos a tener algunos eventos de lluvia que podrán estarnos afectando. Estas condiciones que nosotros estamos viendo son propiamente de lo que está sucediendo de la entrada de las corrientes del monzón del sureste hacia el occidente, cruzando diagonalmente el país, viene ingresando. Ahora,
Hablemos del giro centroamericano. ¿Qué es el giro centroamericano? El giro centroamericano son vientos que vienen del oeste hacia el este en una forma antihoraria, o sea, vienen circulando en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es la forma ciclónica. Como viene circulando en sentido contrario a las manecillas del reloj, siempre van a desplazarse hacia el noroeste, pero parte de esas bandas de lluvia que ingresan por las corrientes del monzón y las que tenemos sobre el Pacífico estarán ingresando, generando estas condiciones propicias de precipitaciones. Ahora, vamos a tener combinaciones entre una baja presión, la corriente de las nubes del monzón y lo que es la onda tropical número 1. Esto va a generar condiciones de lluvias con tormentas eléctricas. Vamos a tenerlas con mayor intensidad en el transcurso de hoy del atardecer hacia en horas de la noche y para en horas del día de mañana también vamos a tener lluvias con tormentas eléctricas. Respecto a los vientos, se registrarán rachas de 18 a 28 kilómetros en León y Chinandega, en Managua, Masaya y Granada 18 a 31 kilómetros, en la zona central de 11 a 29 kilómetros y el Caribe de 11 a 32 kilómetros por hora. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Como ya es costumbre, en cada invierno el cauce ubicado en el sector del residencial El Dorado en Managua se desbordó a pesar del trabajo de limpieza realizado por trabajadores de la Alcaldía de Managua. Ariagna Molina con la información completa. Estos eran los precisos momentos en que el cauce El Dorado rebasaba su capacidad tras registrarse un fuerte aguacero, producto de la onda tropical número 1. En el puente El Dorado rebalsó la baranda dificultando el tráfico vehicular por casi una hora. Era imposible transitar el lugar. Managua colapsa con la primera onda tropical de la temporada lluviosa 2022. Para esta semana se anunció las primeras precipitaciones, causando estragos en la capital. Diversas vías colapsaron según reportes de ciudadanos. Entre ellos, el cauce de la pista El Dorado fue uno de los primeros en desbordarse. Asimismo, diversas afectaciones como inundaciones en los hogares, como es el caso de esta señora, quien habita en el barrio Monte Fresco, ubicado de la terminal 266, 7 andenes hacia el este, quien se encuentra desconsolada por su fuerte afectación en su humilde hogar. Se aproximó como a las 4 de la tarde cuando mi hijo estaba acostado y la casita se derrumbó para abajo. Que tal vez pues tengan un poquito de compasión y que me ayuden porque yo soy una madre soltera y vendo pues y cuido una niña para que me apoyen porque ya demasiado he sufrido en esta casa. Con cámara de Lenín Castillo, informó para Acción 10, Ariadna Molina. Continuando con más noticias, en menos de 24 horas recuperan dos cadáveres de migrantes nicaragüenses que murieron intentando cruzar el río Bravo en el sector de Piedras Negras en Coahuila, México. Además, se reporta la desaparición de una niña de 4 años. Veamos los detalles con María Esther Ordóñez. Las autoridades mexicanas informaron que recuperaron el cadáver de la joven nicaragüense, identificada como Irma Yarixa Huete Iglesia, de 25 años de edad, originaria del municipio de Quilalí, en Nueva Segovia. Según indican equipos de emergencia que realizan trabajo de patrullaje en las orillas del río en Piedras Negras, encontraron el cadáver de la migrante, quien fue arrastrada por las corrientes junto a su hija de 4 años de edad, quien según medios locales ha sido reportada como desaparecida. Las autoridades lograron identificar a la mujer, ya que al momento que los forenses revisaron el cadáver, le encontraron un certificado de nacimiento que detalla su nombre y nacionalidad. La organización Texas Community informó que se comunicó con los familiares de la nicaragüense, quienes indicaron que la joven salió de nuestro país desde hace 8 días rumbo hacia Estados Unidos, donde se reuniría con su esposo y padre de su hija en Wisconsin. En horas de la tarde de este jueves se informó también que el Ministerio Público de México recuperó el cuerpo del nicaragüense Kevin Kenneth Blas Cardoza, de 27 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 16 de mayo, cuando fue arrastrado por las corrientes del río Bravo mientras intentaba cruzar hacia los Estados Unidos. Este sería el segundo hallazgo dado a conocer en 24 horas de migrantes nicaragüenses. En las redes sociales
Tras conocer la noticia de la recuperación de los cadáveres, algunos usuarios han pedido información de sus familiares, ya que aseguran que un grupo de nicaragüenses, entre ellos varias mujeres, junto a sus hijos cruzaron el río en horas de la noche de este martes y el miércoles y que aún no tienen información de ellos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y el padre de Irma, Yarixa Huete Iglesias, consternado por la muerte de su hija en el río Bravo, pide ayuda para repatriar su cuerpo. Jorge Corrales con los detalles. Destrozada se encuentra la familia de Irma Yarixa Huete Iglesias, originaria de Quilalí, Nueva Segovia, luego que se conociera que falleciera por sumersión al intentar pasar el incierto río Bravo, paso de frontera hacia Estados Unidos. Yarixa, de 25 años, llevaba consigo a su pequeña hija de 4 años, de la que todavía no se sabe nada. Las dos habían salido de Nicaragua hace 10 días. El cuerpo de la joven madre fue rescatado el día de ayer, miércoles 18 de mayo. La última vez que yo la miré fue el 10 de mayo. 10 de mayo. Fue la última vez que la miré yo. ¿Usted sabía que ella se iba a ir, don Luis? Sí, se despidió de mí. Usted sabe que un hijo no se va a ir más cuando los hijos son apegados a uno y uno a ellos. Ellos no se van a ir escondidas, ella me dijo, sí. Ajá. Y le dijo que se iba con su nieta. Sí, también. Sí, es que el esposo la mandaba a traer. Ah. Don Luis Adolfo Huete, padre de la infortunada madre, muy entristecido por la tragedia que pasa y de la problemática económica que le aqueja, pide al pueblo de Nicaragua para que le ayuden a repatriar su cuerpo. Comprar un solarcito, los pobrecitos, mire, buscar cómo, porque como aquí él es pobre, desde el hermano, fíjate, desde que radicalmente le dice, vamos a hacer un encuentro, pues, mientras tomaron la decisión los dos ellos y las niñas, y dice, bueno, solo para tener este gran estado. En estos momentos, un granito de arena es bienvenido y pueden llamar al 5826-1059. ¿Qué le dice usted al pueblo de Nicaragua? Yo lo que le digo, hermano, es que tiene el corazón tan grande, tan como el mío, ahorita con este dolor, si me pudieran ayudar. Como yo la quiero traer hasta aquí, aquí la lío, entonces yo le digo al pueblo de Nicaragua que hay que aconsejar a nuestra familia, hay que aconsejarlos y si no obedecen, pues hay que estar preparado para este momento que a mí me sucedió. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Dos chontaleños murieron al caer a un pozo profundo artesanal que tenían que limpiar en una vivienda de la comarca del Rama. Los detalles con Jocelyn Rojas. Dos hombres identificados como Juan de Dios Pérez Cruz y Pablo García Cruz murieron al precipitarse al fondo de un pozo que pretendían limpiar. El hecho ocurrió en la comarca Calderón, ubicada en el kilómetro 304 de la carretera que conduce hacia el Rama. Según testigos, los hombres eran primos y fueron contratados para que limpiaran el pozo artesanal. Manifestaron que al momento que Pablo García intentó bajar a las profundidades del pozo, no pudo contener la respiración y se soltó de la cuerda hasta caer al fondo. Posteriormente, su pariente Juan Pérez Cruz intentó socorrerlo y le ocurrió lo mismo. Los fallecidos habitaban en el barrio Las Lajitas, en el municipio de Santo Tomás Chontales. Se conoció que por orientaciones del jefe nacional de la Dirección General de Bomberos, un grupo de bomberos salieron de Managua y con técnicas necesarias lograron extraer los cuerpos en horas de la noche. En acción 10, Jocelyn Rojas. En la comunidad La Conquista del municipio de Muy, vecinos, el joven vinculado por la policía al asesinato de una reconocida ganadera de Boaco, aseguran que el día del hecho vieron al señalado trabajando, por lo que esperan el caso sea esclarecido. Vecinos del joven Harold José Sosa Celedón, detenido por la policía el pasado 7 de mayo, quienes lo vinculan con la muerte de una reconocida ganadera, identificada como María Mercedes Quiroz Gómez del municipio de Boaco, meten las manos al fuego al asegurar que el día del hecho el señalado se encontraba en la comunidad. Lo miré yo, lo miró mi hermano, lo miraron muchos de los vecinos que estamos aquí. Ese día él permaneció aquí, todo el tiempo. ¿Qué fue que ese día estuvo aquí? Aquí estaba él, aquí estaba trabajando. Nosotros somos vecinos y por eso la razón de nosotros es positiva. Él estaba trabajando acá, componiéndole un biombo a su tía, que está recién venida aquí, porque vivía aquí. Bueno, nosotros somos testigos de él
porque nosotros vimos a la parte de abajo. Tampoco se explican cómo la policía vincula al detenido con Auxisa, que tenían problemas de propiedad, si este en el lugar ni casa tiene. La mañana, como a las 6, se fue con la muchacha que tiene un niño tierno. ¿Ese día sábado? Sí, el sábado. Y después se puso a hacerlo. Oye, bueno, que hasta la mamá anduvo allí. ¿Y ustedes le conocieron arma a él? No. Sí, ese chaval, yo creo que con costo. Ni de juguete. Como yo estaba trabajando en esta cocina aquí, él aquí estaba y... ¿Usted trabajaba allá ese día? Él estaba ahí. Él estaba trabajando aquí. Pues mi hijo estaba componiendo el baño, yo le estaba ayudando. Después, como a la 1:30, me fui para la casa a darle de comer. ¿Consiste vos que él tenía problemas de propiedad con esta señora, como también armas de fuego? Es que el problema es que él no conoce a la familia y no... Ni les ha trabajado, ni armas, ni nada ha usado tampoco él. Le pido a la compañera Rosario Murillo y al presidente, pues, que manden a aclarar esto, porque eso es una injusticia que los policías pues están haciendo. Los vecinos y familiares del detenido esperan que se haga justicia en el caso de la reconocida ganadera, pero que busquen y procesen a los verdaderos culpables. Esta humilde familia vive en la comunidad La Conquista del municipio de Muy. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Efectivos militares del puesto fronterizo en el municipio de San Carlos ocuparon 27 cabezas de ganado, 2 equinos y detuvieron a 2 hombres señalados de cometer abigeato. A través de un operativo ejecutado por efectivos militares del puesto fronterizo de Homusa, en el departamento de San Carlos, realizaron la ocupación de 37 cabezas de ganado y 2 caballos, animales que fueron ingresados por puntos no habilitados procedentes de Costa Rica. También la tropa militar detuvo a 2 hombres vinculados al abigeato, identificados como José Esteban Guido y Erling Alberto Salguera, quienes trasladaban a los semovientes. Ambos, junto al ganado y los caballos, fueron puestos en manos de las autoridades correspondientes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuamos. Embajada de Estados Unidos en Nicaragua afirma que el oro es uno de los principales productos de exportación. Detalles en el siguiente reporte. A través de su cuenta en Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua afirma que Estados Unidos importa cerca del 80% del oro producido en nuestro país. El oro es uno de los principales productos de exportación en términos de valor, totalizando $942 millones en el año 2021. Según el texto, los ingresos por su exportación han crecido más de 150% desde el año 2017. El mensaje es acompañado por una imagen en la que se puede leer que el crecimiento de las exportaciones de oro en Nicaragua desde 2017 a 2021, iniciando en 2017 con $373 millones, luego en 2019 con $564 millones, 2020-2021 $942 millones, haciendo un total de 79% según la gráfica presentada por la sede diplomática de Estados Unidos en Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. Los países que han amenazado con no participar en la Cumbre de las Américas podrían perder la oportunidad de trabajar con Estados Unidos. Veamos. Kerry Hannan, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó este jueves que los países que han amenazado con no asistir a la Cumbre de las Américas, si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados a esa actividad, deberían asistir o perderían la oportunidad de trabajar con Estados Unidos. Las declaraciones de la funcionaria estadounidense se dieron durante una conferencia sobre América Latina. Hannan además acusó a Cuba de alimentar la controversia sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos para el próximo mes de junio para retratar a Washington como el chico malo y distraer la atención del historial de derechos humanos de La Habana a nivel local. Entre los mandatarios que han afirmado que no asistirán a la cumbre si se excluye a países está el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce y la hondureña Xiomara Castro, mientras el guatemalteco Alejandro Yamatei ha manifestado no ir tras las críticas por asignar como fiscal general a Consuelo Porras, a quien Estados Unidos sancionó señalándola de actos de corrupción.
El gobierno de Joe Biden anunció esta semana una reversión parcial de las restricciones de la era del expresidente Donald Trump sobre las remesas y los viajes a Cuba. María Esther Ordóñez, Acción 10. Nicaragua es un país soberano y ninguna potencia puede intervenir en sus asuntos, fue parte de lo que mencionó en su alocución a través de medios oficialistas la vicepresidenta Rosario Murillo. Marjorie Vargas con los detalles. Este jueves, la vicepresidenta Rosario Murillo la volvió a arremeter contra el gobierno de Estados Unidos, a quienes llamó perversos, entre otros calificativos. Que podemos cantarles en su cara y decirles, no se metan, porque siempre han salido mal. Déjennos en paz, que nosotros no estamos agrediendo a nadie, no estamos exportando guerras, no estamos pretendiendo ampliar fronteras, no estamos arrebatándole patrimonios a pueblo alguno, a país alguno. Murillo dijo que ningún imperio tiene la potestad de mandar a otra nación y que Nicaragua es un país soberano. Y cada vez que han pretendido meterse con nosotros han tenido su respuesta. Han tenido su respuesta y todos somos esa respuesta, como ayer. Honroso, aquí, a que no se rinde nadie. Aquí se ama. En serio se ama. Culpó a Estados Unidos de ser los responsables de la guerra entre Rusia y Ucrania. Para Acción 10, Marjorie Vargas. El gobierno de México ofreció este miércoles su disposición para albergar de nuevo los diálogos de paz entre el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela. El reporte con María Esther Ordóñez. El gobierno mexicano ha ofrecido nuevamente su disposición para albergar de nuevo los diálogos de paz entre los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que su país está dispuesto y listo para recibirles y contribuir a que sean todo un éxito. La reacción de Ebrard se da luego de las conversaciones formales que este martes iniciaron el gobierno chavista y la oposición venezolana para la reactivación de las negociaciones. El canciller mexicano celebró estas reuniones y lo valoró como muy positivo el anuncio de la reanudación del diálogo entre el gobierno y la Plataforma Unitaria. Los negociadores de las dos partes, Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, han publicado en sus respectivas cuentas de Twitter un mensaje común en el que plantean el rescate del espíritu de México junto a una imagen en la que ambos aparecen estrechándose la mano. La negociación entre las partes comenzó en Ciudad de México en agosto de 2021 y quedó en suspenso dos meses después, tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. Las conversaciones, de las que México solo funge como país anfitrión, han ganado impulso tras el anuncio este martes de que Estados Unidos de suspender algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA. El principal asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González, advirtió que el alivio de las sanciones puede revertirse si no hay avances concretos por parte del presidente Nicolás Maduro. Mientras, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo este jueves que no importarán petróleo de Irán ni de Venezuela. Sus palabras se dieron durante una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos. María Esther Ordóñez, Acción 10. El excarcelado político Yubran Suazo está en una celda en el Nuevo Chipote, pero aún las autoridades policiales no han decidido si lo acusarán en los tribunales de justicia, asegura su abogado. Veamos mayores detalles con Carlos Larios. El líder opositor y excarcelado político Yubran Suazo fue trasladado a una celda de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote, pero se desconocen los motivos de la detención y si este pasará a la orden del Ministerio Público para ser acusado, indicó Maynor Curtis, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y nos informaron pues que lo habían trasladado a Managua. Entonces nos presentamos a la Dirección de Auxilio Judicial y ahí de forma bastante cortés nos atendieron unos oficiales de la policía y nos indicaron de que él efectivamente se encontraba ahí, pero que está en investigación y que probablemente hasta
cumplir las 48 horas, ellos iban a determinar si había algunos motivos para acusarlo o lo ponían en libertad. Suazo, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue detenido por oficiales de la policía la madrugada de este miércoles cuando estaba en la vivienda de sus padres en Masaya. En el año 2018 fue encarcelado por primera vez por el gobierno y fue acusado de supuestamente cometer actos de terrorismo, asesinato frustrado, amenazas con armas y entorpecimiento de servicios públicos. Pero en junio de 2019 fue liberado junto a otros reos políticos bajo la ley de amnistía. El líder opositor de Masaya se ha rehusado a exiliarse a pesar de los peligros que enfrenta en Nicaragua, informó para Acción 10 Carlos Larios. Ahora nos enlazamos en vivo y directo desde Control de Estudio con la periodista Geraldine Domínguez, quien nos comenta que ha realizado un recorrido con las autoridades de la alcaldía luego de hacer una supervisión de zonas afectadas por las fuertes lluvias que continuarán durante toda la noche. Muy buenas noches, Geraldine, te escuchamos. Adelante. Buenas noches, Rizgil, así es. Hemos retornado de algunas zonas afectadas por los fuertes aguaceros de esta tarde y pues el secretario de la alcaldía, Fidel Moreno, se dispuso a hacer una breve revisión. Ahí podemos observar, tenemos imágenes de la pista El Dorado, el llamado cauce oriental o el cauce del Dorado, donde se sufrió mayor afectación. Cabe señalar que con cada invierno este cauce se desborda y las zonas aledañas a este cauce oriental, por ende, también se ven afectadas. Hasta el momento, lo que reportan las autoridades de la alcaldía en un recuento previo es que hay 25 casas anegadas de 8 barrios afectados aledaños a esta zona del cauce oriental, donde podemos ver bastante sedimento debido de basura. Vamos a ubicar, sí, para que Fidel Moreno, secretario de la alcaldía, brinde mayores detalles y mayor información sobre los lugares afectados y cuáles son las acciones que se realizarán después de haber supervisado esta zona ubicada en la pista El Dorado o llamado cauce oriental. Estamos teniendo la primera onda tropical que afecta las costas de nuestro país. Ellos nos habían explicado que teníamos una onda tropical entrando por el Caribe nicaragüense, pero que habían bajas presiones en el Pacífico y que la mezcla de estos dos fenómenos naturales nos iba a producir lluvia, importante lluvia en Managua la tarde-noche de hoy, y nos han planteado que igualmente estas lluvias podrían seguir el día viernes y el día sábado inclusive. Es por ello que, atendiendo instrucciones del comandante presidente y de la compañía Rosario, de manera inmediata se activó todo el sistema de prevención, mitigación y atención a desastres en todo el departamento de Managua y igualmente pues en la zona de afectación, tal como lo señaló los especialistas. En el caso particular de Managua, todos los distritos de la ciudad capital, los municipios de Managua y los barrios que son puntos importantes de atención resultaron activados. Empezó la lluvia a eso de las 3 y 40 minutos de la tarde, nos llovió la primera vez por espacio de más o menos 40 minutos muy fuerte. Los sistemas de medición que tenemos instalados en la ciudad de Managua reportaron en esta zona muy cerca del cauce oriental cerca de 90 milímetros, o sea, 90 milímetros de agua en espacio de 40 minutos, realmente es muchísima agua. El promedio de la ciudad anduvo alrededor de los 50 milímetros, pero lógicamente las principales afectaciones se concentraron en esta zona. El cauce oriental se desbordó, el agua pasó por encima. Ustedes pudieron ver todavía la cantidad de basura que el cauce arrastra. Gran parte de las causas de desbordamiento tienen que ver con la basura. La basura obstruye muchas de las áreas de drenaje y eso nos provoca pues algunas inundaciones. Las principales afectaciones se produjeron en los barrios aledaños a esta zona. Estamos hablando de Pedro Arau Palacio, San Luis, El Edén, María Auxiliadora, Ducualí.
como los principales barrios que resultaron afectados. El desbordamiento del cauce que se produjo de manera por espacio de aproximadamente 20 minutos provocó que también se fueran afectados algunas zonas del mercado oriental. Todos pudimos ver en algunas calles del mercado oriental cerca de 40, 50 centímetros de agua por encima de la calle, lo cual es totalmente inusual, pero provocado por el desbordamiento en esta zona. En los 8 barrios afectados acá en el Distrito 4, gracias a Dios, solo tenemos 25 casas con alegaciones. Estamos en manera inmediata atendiendo. Eran declaraciones del secretario Fidel Moreno, el secretario de la alcaldía. Volvamos a reiterar que son 25 viviendas anegadas de 8 barrios afectados por los fuertes aguaceros que podrían continuar debido a la llegada de la onda tropical número 1. Se recomienda a los conductores que cuando vean este tipo de afectaciones no tener cuidado a la hora de circular por las fuertes corrientes. Estas informaciones las vamos a seguir ampliando y vamos a estar a la expectativa de los diferentes recorridos que las autoridades correspondientes van a realizar. Continuamos con más información con Daniel. Gracias por continuar con nosotros. En los últimos días, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha confirmado que 6 personas en Londres y una en el noreste de Inglaterra han sido diagnosticadas con la viruela del simio. Las autoridades sanitarias en Reino Unido, España, Portugal y Estados Unidos están en alerta, luego de reportarse casos de una extraña enfermedad llamada viruela del mono o simio. Estados Unidos informó de un caso confirmado en Massachusetts, un hombre que recientemente había viajado a Canadá y que fue hospitalizado, aunque se encontraba en buen estado, y España y Portugal también reportan a jóvenes infectados. Según los expertos, se trata de una infección zoonótica rara emergente, potencialmente mortal, que puede propagarse a los humanos y tiene su origen en África Occidental y Central, donde ahora es endémica. La enfermedad fue descubierta en 1958 cuando ocurrieron 2 brotes similares a la viruela en colonias de monos mantenidos para labores de investigación. Por esta razón recibió el nombre de viruela del mono. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades explica que la viruela del mono es una enfermedad viral. La transmisión a humanos puede ocurrir a través del contacto con un animal o humano infectado o con material corporal humano que contenga el virus. La transmisión entre humanos ocurre principalmente a través de gotitas respiratorias grandes. El virus también puede ingresar al cuerpo a través de fluidos corporales, material lesionado o contacto directo con material lesionado. En los seres humanos, los síntomas de la viruela del simio son similares a los síntomas de la viruela, aunque algo más leves. Comienzan con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos y agotamiento. Según los médicos, tras contraer la enfermedad es normal desarrollar una erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, particularmente a las manos y los pies, incluidos los genitales. Al poco tiempo, la erupción cambia y pasa por diferentes etapas antes de formar una costra y caer finalmente. La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas. Los expertos señalan que la manifestación clínica de la viruela del simio suele ser leve. Tiene una tasa de letalidad del 3,6% en estudios realizados en países africanos. La mortalidad es más alta entre los niños y los adultos jóvenes, y las personas inmunodeprimidas tienen un riesgo especial de enfermedad grave. La mayoría de las personas se recuperan en semanas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Cambiando totalmente de tema, el primer soldado ruso procesado en Ucrania por crímenes de guerra pidió este jueves perdón a la viuda de su víctima durante la sesión del juicio que se celebra en Kiev. Los detalles con María Esther Ordóñez. En lo que va de la semana, según ha informado Rusia, más de 1.730 soldados ucranianos se han rendido en la planta siderúrgica de Azovstal, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la invasión más amplia fue un fracaso absoluto al conmemorar una celebración anual de las tradiciones populares ucranianas. Este jueves, la Fiscalía ucraniana pidió la prisión perpetua, la pena máxima contra el primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra en Kiev, acusado de haber matado a un civil el pasado mes de febrero. Durante el segundo día del juicio, el soldado ruso pidió perdón a la esposa del hombre de 62 años, al que admitió haber matado a quemarropa en el noreste de Ucrania.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a trabajar para lograr una rápida entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia. Después de que esos países presentaran sus solicitudes de ingreso en la alianza, Biden recibió este jueves en Washington a la primera ministra sueca Magdalena Andersson y al presidente finlandés Sauli Niinisto para abordar sus solicitudes de ingreso y el proceso para tramitarlas. Mientras, la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko, señaló este jueves que la reacción militar de Rusia ante la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN será proporcional y adecuada. Además, afirmó que la entrada de esos países en la alianza afectará negativamente al estado político de Europa y no le agregará estabilidad, ya que Suecia y Finlandia son países que han demostrado neutralidad histórica, un consenso compartido por todos los países europeos. Por otro lado, se ha informado que China negocia con Rusia para comprar petróleo barato y así reponer sus reservas estratégicas de crudo mientras refuerza sus lazos bilaterales. Según medios internacionales, Beijing aprovecharía el escenario para abastecer sus reservas a precio reducido. Indican que las negociaciones están realizándose a nivel gubernamental con poca participación directa de las compañías petroleras de cada país. El diálogo buscará la compra de suministros adicionales. María Esther Ordóñez, Acción 10. Abogado se mostró a favor de que el gobierno decretara feriado nacional el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. Ayer, diputados reformaron la ley del Código del Trabajo en medio de una serie de críticas. Jimmy Romero con los detalles. El abogado José Antonio López, miembro de la Asociación Defensores del Pueblo, se mostró a favor de la reforma que hicieron este miércoles diputados de la Asamblea Nacional al Código del Trabajo, donde se declaró el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, como feriado nacional. Yo lo veo muy correcto lo que se acaba de hacer porque viene a beneficiar a la gran mayoría de la clase trabajadora. El Estado tenía ese día decretado, de acuerdo a lo que establece la ley 290, darlo con goce de salario para el Estado. Acuérdate que el Estado son 170 mil trabajadores y la empresa privada la inmensa mayoría. Entonces, ahí había una desigualdad desde el punto de vista constitucional. El profesional del derecho instó a los empleadores a dar cumplimiento a lo decretado y recordó que cuando se otorgan feriados, estos días deben pagarse doble en caso que se requiera de la asistencia del trabajador. Acordate que el artículo 2 del Código del Trabajo te dice que este código es de obligatorio cumplimiento para personas naturales y personas jurídicas. Te está diciendo de que todo trabajador que labore en un día feriado o labore hora extra se pagan doble. Entonces el llamado es a la empresa privada a cumplir a lo que establece el Código del Trabajo. Con este nuevo feriado, Nicaragua ya suma 10 días en total que se otorgarán cada año a los trabajadores. Sin embargo, cuando son sectores indispensables, las partes deben negociar. Jimmy Romero. Continuando con más noticias, en extremas condiciones de pobreza vive una madre con sus 4 hijos. La humilde mujer hace 3 años perdió su casa y hoy está a la intemperie, por lo que pide ayuda para mejorar la situación de su familia. Un colchón y una silla es lo único que acompaña la humilde vivienda de doña Estrella Hernández y de sus 4 hijos, quien pide a la población nicaragüense una mano ayuda para poder reconstruir su casita, que hace 3 años perdió producto de un incendio. Hace 3 años a mí se me quemó mi casa, mi casita, entonces yo actualmente yo estoy sin trabajo. Tengo 3 niños, 4 niños pues, y mi hija y 2 niños, 3 niños varones. Yo estoy pidiendo ayuda porque a mí se me quemó mi casa. Ahora actualmente no la he podido parar hasta ahora. Estaba posando en una familiar pues. El pequeño cuarto está construido con pedazos de madera, zinc y trapos que vecinos le han facilitado para que pueda tener donde estar. Solo con ayuda de la gente y no le he podido cerrar. Y anoche nos mojamos, se nos mojó todo. No tengo cama, no tengo nada. Hernández relata que su hija mayor le ayuda saliendo a vender agua en las calles de Managua, pero apenas le alcanza para la comida de un tiempo. Ya, y que me ayuden, si me pueden ayudar en zinc, madera, en algo que me puedan ayudar, ropa, comida, algún trabajo que alguien tenga. Yo soy estilista, corte de cabello de varón,
todo, pies, mano, todo eso hago. Si usted, amigo televidente, desea apoyar a esta familia, puede comunicarse al número 5764-4937 o bien dirigirse al barrio Jorge Salazar, carretera norte de la gasolinera 1, 400 metros al sur. Con cámaras de Roger Sánchez, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Familiares de un joven de 24 años originario de Bilwi quieren saber de su paradero luego de conocer que ese fue apresado por la policía en la frontera del Guasaule. Veamos el siguiente reporte con Georgina Vargas. Familiares del joven Saddam Taylor quieren saber de su paradero después de haber sido detenido por la policía en la frontera del Guasaule, entre Nicaragua y Honduras. Según testigos que presenciaron el hecho, el joven iba de viaje fuera del país, cuando en esa frontera fue apresado por la policía. Al momento de la detención, los oficiales argumentaron que supuestamente el hombre era un oficial activo, mientras que otros manifestaban que su expareja había hecho una denuncia por violencia doméstica. La realidad es que el muchacho fue detenido y trasladado a la capital y desde entonces familiares no saben de su paradero. Mientras tanto, muchos que conocen a Saddam mostraron su indignación a través de las redes sociales, ya que el joven es un reconocido mecánico y que la exmujer quiere perjudicarlo aprovechando la ley 779, que hoy en día protege a las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, otras aprovechan para maltratar al hombre, como el caso de Saddam. Familiares y amigos piden su pronta libertad donde quiera que esté. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Este 19 y 20 de mayo se lleva a cabo la Feria Minera, en la que participan varias industrias de este rubro y constructoras, con el objetivo de abordar aspectos relacionados a la sostenibilidad y la seguridad ambiental. Veamos el reporte con Geraldine Domínguez. Aspectos como la sostenibilidad, las buenas prácticas ambientales y de seguridad son el objetivo de la Feria Minera este 19 y 20 de mayo, con la participación de más de 70 expositores nacionales e internacionales. Las empresas que están dentro del sector son empresas líderes, les puedo decir, son empresas que marcan la tendencia de buenas prácticas en seguridad y salud. De hecho, vamos a tener un panel que va a estar dirigido por un especialista de la Universidad de Ingeniería, donde vamos a estar hablando de esa buenas prácticas, de las innovaciones y de las transformaciones que estamos teniendo dentro del sector. Es importante que conozcamos que de cada dólar que se vende en el sector no metálico, 80 regresan a la economía. Entonces eso tiene que ver es con esto que pueden observar en esta feria, donde hay más de 70 expositores que están planteando soluciones innovadoras, equipos, maquinarias, productos que pueden ser para la industria metálica como no metálica. Con nuestra presencia anclaríamos el producto oro como producto número uno de exportación. Como conocemos hoy en día, el oro es el producto número uno, y nuestro proyecto viene a sumar a ese esfuerzo de la industria y también como país. Como Cámara, pues es nuestro interés promover, generar un ambiente de conocimiento, un ambiente en el que se pueda conocer la gente, conocer los servicios. Como parte de la responsabilidad social, las industrias mineras han creado programas de formación comunitaria, con el cual pretendemos capacitar a 500 personas, entre ellos hombres y mujeres, y nos hemos propuesto como meta que el 50% de esta fuerza laboral, de estas 500 personas que vamos a entrenar, sean mujeres. Hoy por hoy tenemos un 30% de participación de las mujeres. Estamos en la segunda etapa de este importante programa y estamos aquí para contar todas esas experiencias maravillosas que estamos teniendo, que contribuyen al desarrollo económico y social de las comunidades, pero que también aportan a la igualdad de género en esta sociedad nicaragüense. Según datos del sector minero, hasta el día de hoy aporta un 4.4% al Producto Interno Bruto. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Ahora los dejamos con el acontecer empresarial.
Ookla, el líder mundial en aplicaciones, datos y análisis de redes móviles y de banda ancha, premió a Claro, empresa líder en telecomunicaciones, como el proveedor con el internet móvil más rápido de Nicaragua, en los Speedtest Awards, reconociendo su rendimiento durante el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Estamos recibiendo el premio al proveedor de internet móvil más rápido del país. Realmente es un reconocimiento que a nosotros como Claro nos hace sentir muy orgullosos. Es una satisfacción poder recibir este premio, este reconocimiento, porque ha sido el resultado de las inversiones que Claro ha realizado en los últimos años y que llevó a que en el 2021 lanzáramos la red 4.5 LTE. El reconocimiento está basado en los resultados de 49.665 pruebas de 12.278 dispositivos únicos, en los que el internet móvil de Claro alcanzó una velocidad de carga promedio de 11.23 megabytes por segundo y una velocidad de descarga de 19.41 megabytes por segundo. Para Latinoamérica y para nosotros es un placer muy grande poder compartir los resultados del premio Speedtest Awards, porque es una información importante para los usuarios, para que sepa cómo está la calidad de su red, pero también es importante para empresas, para Claro, para el gobierno, para que sepa cómo está la evolución de la calidad de la internet en Nicaragua como un todo. Para conceder este premio se basaron en las pruebas que los consumidores realizaron a través de Speedtest, una herramienta que permite monitorear la velocidad de conexión a internet desde dispositivos móviles con conjuntos de chips modernos. En Acción 10, Heidi Solórzano. Antes de finalizar, feliz cumpleaños para Lía Brenet Herrera Pozo. Hoy 19 de mayo cumple un año de vida, junto a su abuela, la señora Gloria Yasmina Herrera García. Muchas bendiciones para ambas. También queremos felicitar a Yalina del Socorro Roa Cuadra, hasta Costa Rica, de parte de sus familiares. Y un saludo muy especial también para Maximina Baltodano, hoy festeja su cumpleaños. Yarimbet de Los Ángeles Suárez Loaiziga cumple 3 añitos de felices travesuras. Los saludos son de parte de sus padres hasta el barrio Santa Ana. Así llegamos al final de nuestras informaciones. Muy buenas noches.